Un caluroso saludo reciban ustedes, estudiantes y profesores del octavo grado, y también a la familia, quienes han permitido que sus casas sean una prolongación de la escuela, para juntos continuar transitando por los senderos del saber. Cuando nos comunicamos, lo hacemos a través de palabras, de sintagmas y también de oraciones. Oraciones que debemos darle determinadas intencionalidad para que nuestra comunicación se establezca y logremos que lleguemos al lugar donde queremos. Es decir, que comunicándonos, hablando y dando la intención correcta, pues lograremos una comunicación perfecta. Y sobre este tema vamos a estar trabajando y tratando en nuestra clase. Pero antes quiero recordarle qué es oración. La oración es la menor unidad del habla con sentido completo. Desde grados anteriores ustedes conocieron que según la estructura de la oración, estas pueden ser bimembres y unimembres. Según la naturaleza del predicado, estas pueden ser atributivas y también predicativas. Y ya tienen en su pantalla el tema de nuestra clase de hoy, que son las oraciones según la actitud del hablante. Y vamos a estar trabajando específicamente en las oraciones enunciativas, afirmativas y negativas. Pueden copiar en sus libretas. Enunciativas, ¿cómo las podemos reconocer? Veremos. Las oraciones enunciativas son las que enuncian o expresan una idea. Estas pueden ser afirmativas o negativas. Cuando estamos en presencia de las afirmativas, lo van a saber después que copien este esquema que he tratado de representarles, las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas afirmativas son las que declaran con claridad algo, es decir, que asumen algo como verdadero o cierto. Quise escoger una frase martiana que ustedes la pueden localizar en el cuaderno complementario, en el tomo 5, en la página 379. Y dice así: la madre, esté cerca o lejos de nosotros, es el sostén de nuestras vidas. Copien en sus libretas. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? ¿Qué nos debe faltar para reconocer las oraciones afirmativas? Las oraciones afirmativas no llevan elementos distintivos que las distinguen, a menos que se quiera enfatizar, asegurar, en cuyo caso generalmente aparecen marcas de afirmación. Dijo nuestro José Martí, frase que la pueden encontrar en el tomo 7, en la página 124. La tierra es la gran madre de la fortuna.
Y es lo que debemos hacer, tratar de cultivar la tierra, buscar todas las vías posibles para que saquemos de nuestra tierra el sostén. Otra oración, sí, haré ese trabajo por mi madre. Fíjense ustedes que ahí el sí que aparece, que está subrayado, está en otro color, es un sí acentuado. Y este sí acentuado está afirmando la actividad o la oración. Y cuando ese sí no tiene tilde, es una conjunción condicional, es decir, expresa condición o suposición. Ejemplo, no llegaré a tiempo si salgo más tarde. Cópienlo en sus libretas. ¿Cómo puedo reconocer entonces que estoy en presencia de una oración enunciativa negativa? Las oraciones negativas enuncian algo mediante la negación de lo opuesto. Nunca es un niño más bello cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga. Lo podemos encontrar en la Edad de Oro, ustedes lo conocen, muchas veces quizás lo hayan leído, lo hayan visto, pero también en Obras Completas, en el tomo 18, en la página 301. Dedicatoria que él le hace a los niños de América, cuando escribió la revista La Edad de Oro. Ahora, ¿qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de hacer una oración negativa? Copien este ejemplo, copien el concepto para entonces pasar a los elementos fundamentales para la hora de hacer o reconocer una oración enunciativa negativa. Las oraciones negativas siempre llevan un elemento distintivo como no, nunca, nadie, jamás, ninguno, en absoluto. Una madre nunca puede ser desoída. Frase que lo van a encontrar en el tomo 21 en la página 379. Y ahí estamos llamando a la obediencia, a siempre pensar que nuestras madres tienen la razón cuando nos dicen algo, cuando nos llaman la atención. Y por eso es que nunca deben ser desoídas, sino atentas, porque una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Otro ejemplo, nadie debe estar triste ni acobardarse mientras haya libros en las librerías. Es decir, estamos en este tiempo tranquilos en casa y ustedes pueden buscar, leer libros de diferentes científicos, libros de aventura, del género que ustedes deseen, pero leer porque el conocimiento no ocupa espacio. Y esta frase pueden encontrarla también en el tomo 18 en la página 349. Cópienlo en sus libretas.
Ustedes se habrán percatado que ha sido un tema recurrente la madre, el amor hacia las madres. Y quiero continuar con este tema y para esto escogí un fragmento que aparece en su cuaderno de ortografía, cuaderno que como siempre le he dicho deben tener siempre a la mano, tenerlo ahí asegurado para la hora que lo vayamos a utilizar en nuestra clase, sea un momento de disfrute y no de pérdida, buscando, parándose, y entonces mejor que lo tengamos a mano porque además organiza todo su puesto de trabajo. Y no importa que estén sentados donde ustedes quieran, están en su casa, están cómodos, pero siempre con los libros a mano. Ahora sí vamos a copiar el tema o el lugar donde lo pueden encontrar y solamente van a copiar las páginas, el temario, es decir, el ejercicio, porque no es necesario que ustedes los copien porque lo tienen en sus libros. Lee el siguiente texto extraído de tu cuaderno de ortografía, página 96, el último párrafo. Y dice así: el amor es el más profundo de los sentimientos que puede experimentar el ser humano. Es como el motor impulsor de las causas más hermosas y justas que emprende la humanidad, pues sin amor no vale la pena hacer nada en la vida. José Martí fue un hombre que sintió un amor infinito por la vida. Por eso amó mucho a su madre, a su familia, a sus amigos, a su hijo y también a su patria, por la que dio gustosamente la vida. Este es nuestro sencillo homenaje a este grande, a nuestro apóstol, a nuestro héroe nacional, que pronto estará cumpliendo un aniversario. Y nosotros desde nuestras casas también estaremos celebrando esta efeméride tan importante para todos los cubanos. Como les dije, no tienen que copiarlo, lo que sí pasaremos a la primera actividad. En el texto anterior se expresa el concepto de patria, la relación amorosa entre las personas o del amor hacia la vida. Copien solamente la idea que ustedes crean que es la correcta. Haberles quedado de este modo. El texto anterior se expresa el concepto del amor hacia la vida. Ahora quiero compartir con ustedes una actividad donde vamos a ir incorporando todos los conocimientos adquiridos en años anteriores relacionados con las oraciones. Vamos entonces a pasar a la actividad. Lee las siguientes oraciones extraídas del texto anterior y clasifícalas según la actitud del hablante. El amor es el más profundo de los sentimientos. Sin amor no vale la pena hacer nada en la vida. Y José Martí sintió un amor infinito por la vida. Copien las oraciones y respondan al lado de cada una de ellas a cuál pertenece, si a una oración enunciativa afirmativa o a una oración enunciativa negativa. El tiempo suficiente para responderla. Thank you.
haberles quedado de este modo. El amor es el más profundo de los sentimientos, por supuesto, es una oración enunciativa, afirmativa. Sin amor no vale la pena hacer nada en la vida, es enunciativa negativa. Y José Martí sintió un amor infinito por la vida, por supuesto, es afirmativa también. Si respondieron de ese modo, entonces sí, pasemos a la siguiente actividad. Realiza el análisis sintáctico de la siguiente oración teniendo en cuenta los siguientes elementos. Como les había anunciado, es una actividad que agrupa a mucho más elementos, porque ya ustedes tienen que ir ganando y preparándose para cuando lleguen a grados posteriores. Van primeramente a clasificar la oración según la actitud o según su estructura, que pueden ser bimembres o unimembres. La van a clasificar por la naturaleza del predicado, que pueden ser atributivas o predicativas. Y la van a clasificar según la actitud del hablante con los conocimientos adquiridos hasta ahora en enunciativas afirmativas o negativas. Si ya copiaron, para entonces pasar a la siguiente o de esa misma actividad a los siguientes elementos que van a tener en cuenta para realizar el análisis sintáctico de la siguiente oración. Seguimos en esta actividad. Van a determinar el sujeto y el predicado, el núcleo de ambos, el tipo de predicado y también la concordancia. Y van a escoger esta oración, José Martí sintió un amor infinito por la vida, como el título de un texto que ustedes van a hacer después, calmados, tranquilos, un texto que no puede pasar de 6 líneas. Entonces, si están preparados, conformen su análisis sintáctico de la oración. José Martí sintió un amor infinito por la vida. El análisis sintáctico debió quedarles así. Es una oración bimembre, predicativa, enunciativa afirmativa. El sujeto es José Martí, su núcleo José Martí. El predicado sintió un amor infinito por la vida. El núcleo del predicado es sintió, la forma verbal. Por lo tanto, estamos en presencia de un predicado de tipo verbal. Y la concordancia que se establece entre el núcleo del sujeto y la forma verbal y radica en la igualdad de número y persona. Está en la tercera persona del singular. Si todos lo respondieron de ese modo, que espero que sí, porque mucho trabajamos sobre el análisis sintáctico, entonces sí estamos en condiciones de pasar a la siguiente actividad. Thank you.
localiza en tu libro de texto el ejercicio 13, página 180 a la 181. Solo extraerás las enunciativas afirmativas y negativas. Del ejercicio 14, los incisos A y D son oraciones. Copien el ejercicio, la página y entonces pasemos a la actividad independiente. Van ustedes a profundizar en su cuaderno complementario desde las páginas 38 a la 41 y van a copiar, van a resumir todo lo relacionado con la clasificación de las oraciones por la actitud del hablante. Cópienlo en su libreta, todo bien clarito, para que después puedan continuar profundizando sus conocimientos en cuanto a la clasificación de las oraciones por la actitud del hablante. Como ustedes pudieron observar, hemos estado hablando de las madres, de lo que debemos hacer por ellas, lo que debemos cuidarlas. Y quiero compartir con ustedes una canción que a mí particularmente me gusta mucho. Quiero dedicársela a todas las madres que están ahí con ustedes, ahí tranquilitas, también a la directora que nos está reproduciendo la teleclase y a mi madre en especial. Los dejo entonces que, ¿cómo te pago? Una canción de Lenier Mesa. Disfrútenla. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos, que nunca te falte nada. Porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago? Para mi madre.
díselo, Mauro. Me queda el tiempo suficiente para decirte que te cuide, que cuida a tu madre, no salga, estate tranquilo, lávate las manos, usa correcto el nasobuco, porque pronto nos estaremos encontrando nuevamente.